saludo, por supuesto, con mucho gusto a todas, a todos los jóvenes que están hoy aquí con nosotros, a nuestros queridos presidentes, a Ricardo Anaya, a Dante Delgado, y felicito también la excelente conducción de Marisela. Muchas gracias, Marisela, muchas felicidades. Un aplauso, por supuesto, se lo merece. Muchas gracias, Marisela. Yo estoy, de verdad, muy... quisiera decir sorprendida, pero no necesariamente, porque en realidad, en el fondo, esperábamos que este ejercicio fuera de este nivel. Escuchándolos, escuchando a quienes participaron aquí hace un momento, a todos estos nombres, a Greta, a Echel, a Víctor Hugo, Santiago, a mí, espero no estar omitiendo, seguramente se me van algunos, fueron muchas las participaciones, pero de verdad, Beatriz Adriana, por ejemplo, también, de verdad, que escuchándolos se confirma no solo el papel que ustedes juegan, sino el papel que ustedes van a jugar seguramente para la conducción del país ahora que viene el próximo proceso electoral. Tienen información, tienen nivel, tienen valor, tienen todo lo que se requiere para poder participar en ese cambio de rumbo que le urge a nuestro país. Yo de verdad que celebro, felicito que quienes estamos participando hoy en este Frente Ciudadano por México hayamos dado este paso de abrir un espacio para escuchar todos estos importantes planteamientos que ustedes han hecho. Y miren, déjenme decirles que dar este paso aparentemente es sencillo. Yo les quiero hablar más aquí entre nos, como nos hemos organizado al interior de este frente, que ha sido con un compromiso real de hablarnos con sinceridad, y les quiero decir que no fue tan fácil tomar esta decisión, porque cualquier político que diga hoy que venir a hablarle a los jóvenes es fácil, no les está diciendo la verdad, ¿eh? Les quiero decir que no es así. Venir a darle la cara a los jóvenes no es una cosa sencilla y debiera ser una cuestión que nos debería de preocupar a la clase política, porque efectivamente, como lo decía hace un momento Michelle, lo que quiere decir con este nivel de coraje, de fuerza que ella dijo, este es el sentimiento que prevalece entre los jóvenes para con la clase política. Y lo dijimos en la ocasión anterior, el Frente reconoce la enorme deuda que tenemos con nuestros jóvenes en el país y tenemos que empezar por reconocerlo, porque es la única forma en la que vamos a empezar por pagarlo. Ese es el compromiso que verdaderamente estamos asumiendo. Por eso, les quiero decir que para nosotros es muy importante abrir este espacio para poder escucharnos, porque como ya se dijo aquí, nuestro objetivo no solamente es unirnos para ganar la elección del 2018. Claro que estamos trabajando para ganar, claro que tenemos enormes oportunidades para ganarlo, no lo digo yo, véanlo ustedes en las mediciones recientes que se han hecho en diferentes medios de comunicación, en donde se pregunta claramente que si hoy fuera la elección a la presidencia de la República, sin duda la mayoría de los ciudadanos votarían por el Frente Ciudadano por México. No es casualidad que hoy priistas, no es casualidad que hoy morenistas nos estén atacando un día sí y el otro también. Esto es lo que hemos logrado a partir de la decisión que tomamos. Pero decía yo que lo más importante no es solo abrirnos este espacio para ganar la presidencia de la República, esta oportunidad. Lo verdaderamente relevante para nosotros es trabajar para cambiar el rumbo del país. Y es ahí donde cobra relevancia la participación de los jóvenes. Porque sin echar rollo, sin un asunto de discurso, de verdad quien quiera cambiar este país tiene que pensar en los jóvenes. No solamente por el tema de la elección, porque también hay que decirlo abiertamente, hay muchos que a la hora de hablar de lo electoral, hay quienes dicen que apostar a los jóvenes no es lo más acertado, porque como ustedes mismos lo han comentado hace un momento, porque no todos votan, porque no muchos quieren salir a votar. Pero la apuesta del Frente no es solo por ganar el voto de los jóvenes, la apuesta del Frente es por lograr la participación de los jóvenes para que verdaderamente podamos cambiar el rumbo de nuestro país. Y yo quiero decirles, escuchándolos,
que esto me lleva a reconocer, iba a decir a recordar, pero va a sonar como a viejo hablando de la juventud, en realidad me lleva a reconocer la aportación, el aprendizaje más importante que yo obtuve cuando era más joven. Y con eso que te dije más joven, no nos vayan a etiquetar a los de frente que no somos, que no nos consideramos jóvenes. Cuando yo estuve entre los 20, 28 años de edad, la historia de mi vida me dio la oportunidad de aprender el valor más importante que hasta la fecha me sigue acompañando y que yo estoy convencida que debiera ser el valor más importante para los seres humanos: la no resignación. Yo no me resigné nunca cuando fui joven y desde joven a muchas de las cosas a las que la vida te va llevando, a las que te quieren obligar. Yo no me resigné, por ejemplo, al no ser favorecida con una educación, como lo decía hace un momento Víctor Hugo, una educación en una de las universidades que me hubiera gustado asistir. Yo no me resigné a que eso me dejara fuera de la oportunidad de hacerme de una carrera. Yo no me resigné a ser mujer y que por eso me dijeran que no iba a lograr una presencia importante en el ámbito profesional. Yo no me resigné a ser mujer en mi familia, a no ir a la escuela, porque todavía se escucha actualmente en muchos hogares cuando nos dicen que si hay lugar para la escuela, siempre es al hombre al que hay que mandarlo, porque las mujeres vamos a casarnos, vamos a cocinar, vamos a hacer una serie de cosas que al final no es cierto que terminamos haciéndolo. Quiero decirles que esa no resignación es la que a mí me ha podido sacar adelante, pero no solamente en el ámbito personal. Esa no resignación es la que a mí me tiene convencida de que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Yo no me resigno a que la política no le sea útil a nuestro país. Yo no me resigno como política a no darle respuesta a la gente. Yo no me resigno a que este país no pueda cambiar, a que este país esté condenado a la corrupción. Yo no me resigno a que nos digan que es un mal cultural, que no hay nada que hacer, que nadie lo va a cambiar. No me resigno, sobre todo escuchándolos, porque escucho coraje, escucho valor, escucho ganas de cambiar las cosas. Y cuando uno tiene eso, tiene todo. Por eso me parece que es muy importante, no solamente el ejercicio que hoy estamos haciendo, sino sobre todo la enorme oportunidad que tenemos como frente, como una opción política de poder ser una respuesta para los jóvenes. Les quiero decir que entre otros retos importantes que nos hemos impuesto al interior del frente, está uno que es fundamental. Nos impusimos, por supuesto, nos propusimos sí ganar la elección del 18, lo necesitamos para cambiar el rumbo del país, pero nos propusimos, como lo acaba de decir hace un momento Dante, ser la opción para los jóvenes. Esa es nuestra verdadera apuesta. Perdonando un poco mal de la garganta. Esa es nuestra verdadera apuesta, el lograr convertirnos en la verdadera alternativa para los jóvenes. Si nosotros generamos una esperanza de cambio en los jóvenes, la verdad es que estaremos en el camino correcto, porque hoy los jóvenes, como debe de ser, son escépticos, son rebeldes, son reacios a muchas cosas. Esa es su característica y esa debe de seguir siendo su característica, y si nosotros desde el frente logramos convencerlos, logramos animarlos para que crean en la política, por lo pronto de aquí al 2018 nos den el beneficio de la duda, querrá decir que estamos haciendo bien las cosas. Por eso yo celebro que estemos el día de hoy aquí abriendo esta posibilidad de dialogar, de platicar, de escucharles. Insisto, no es sencillo. Yo quiero invitar a todos aquellos que se digan políticos de actualidad hacer el ejercicio parecido al que nosotros estamos haciendo el día de hoy, porque efectivamente, lo decía hace un momento Sergio, aquí no hubo un script previo, aquí no hubo una condicionante para quién iba a decir qué. Aquí venimos todos con la voluntad de escucharnos, con la voluntad de hablarnos, de ser autocríticos, pero sobre todo de reconocernos como mexicanos, como ciudadanos que queremos cambiar las cosas. Los que estamos hoy aquí al frente como
como dirigentes de partido, somos gente de carne y hueso como ustedes. Y aunque unos parecemos menos que otros, también por supuesto que fuimos jóvenes, bueno, algunos siguen siendo todavía muy jóvenes, pero esto por supuesto que nos debe de colocar en una circunstancia entre iguales. Ustedes piden ser escuchados, ustedes piden que se confíe en ustedes como jóvenes, y yo les digo también que es importante que lo que ustedes piden también lo puedan dar. Los que estamos aquí, sí, con muchas dificultades, sí, con mucho trabajo, lamentablemente, por muchos otros políticos ganado a pulso, un gran descrédito, pero también habemos gente que queremos hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos padres, porque somos hermanos, porque somos hijos, porque somos gente que también aspira a tener un país donde se pueda vivir y caminar sin miedo. Yo solamente quiero concluir mi participación diciendo que me da mucho gusto escuchar a muchas voces aquí al frente. Sí tengo que hacer una autocrítica para nosotras como mujeres. Necesitamos más mujeres dirigiendo nuestros partidos. A mí me gustaría ver a una mujer encargada de las juventudes al interior de nuestros partidos. No puedo evitar decirlo, tenemos todo para hacerlo. Invito a las mujeres, como siempre lo hacemos, a tomar esos espacios. Acuérdense, chicas, no hay que pedir permiso. Es mejor dar explicaciones, no pidamos permiso, ocupemos esos espacios, tenemos todo para hacerlo. Si somos jóvenes y si además somos mujeres, tenemos doble reto, ustedes lo saben, pero sin duda, yo estoy convencida, lo que hoy tenemos como oportunidad de cara al 2018 nos da esa posibilidad de pagar la deuda que tenemos con los jóvenes y particularmente con las mujeres jóvenes en nuestro país. Muchas felicidades y un reconocimiento.